¿Cómo les pueden dar la estrategia de recuperación de los créditos en una prueba marco? Pero una estrategia sería evaluar cómo está la cartera, pues, ¿no? ¿Cuántos créditos hay vencido judicial y atacar los créditos que están, sobre todo los vencidos que puedan ser recuperados, ¿no? Porque ya los que están con una judicial es muy difícil. Entonces, por ahí podría ser una estrategia para ver quiénes son los principales deudores y poder atacar por eso. Y la otra estrategia sería el seguimiento que hay que hacer a los principales clientes que están en la lista de vencidos judicial. Otra alternativa de estrategia sería ver de qué manera se puede refinanciar algunos créditos. Veamos que de repente tienen capacidad de pago o que se han reducido su capacidad de pago, pero que todavía pueden pagar. Esa podría ser otra estrategia, ¿no? De refinanciamiento. Bueno, la otra estrategia está pues en endurecer la política para poder hacer una mejor evaluación. La otra estrategia sería capacitar mejor a los asesores de negocio para que puedan evaluar bien sus créditos y de esa manera poder reducir la mora, ¿no? Eso sería en términos sencillos, concretos, para que les ayuden. Y para, por ejemplo, si quisiera ver un análisis de la calidad de los analistas, porque normalmente en un banco no puede ver los datos de gestión. Habría que ver las colocaciones por cada persona. Claro, habría que hacer ahí un análisis de cosecha para ver qué créditos han colocado, qué fechas y en qué fechas están cayendo, ¿no? Y hacer un análisis por cada uno de los asesores de negocio. Bueno, ya, muchas gracias, profesor. Disculpe, no les haya podido atender.